Voy a vivir con eso toda mi vida. Lo superas, pero la forma en la que se fue no era la correcta. Hace 3 años, Charisid vivió un triste y muy fuerte momento que quedó plasmado en su vida para siempre. La actriz presenció cómo su novio, Isaías Gómez, perdía la vida en las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato. Le pasó algo muy horrible a Isaías y en eso yo lo veo, pues para mí estaba vivo. Ahora que la actriz tuvo la oportunidad de estar en una entrevista con Jordi Rosado, el talentoso conductor le cuestionó acerca de ese momento. Charis cuenta que afortunadamente no estaba con Isaías en ese preciso momento. Ella estaba en la propiedad de los Peniche. Yo me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no. Isaías apenas estaba llegando al lugar cuando le marcó a Charis para pedirle que le abrieran el portón. Su hermano Sergio y Brandon acuden a abrirle. No pasó ni siquiera un minuto cuando su hermano Sergio regresó y les dijo que algo muy triste había sucedido. El saber que se fue y que el último aliento me lo llevé yo fue algo muy fuerte para mí. Cuando la actriz sale a encontrarse con su entonces novio, todo este suceso ya había pasado. La exintegrante del grupo musical, llamado DKDA, intentó con todas sus fuerzas reanimar a Isaías. Tristemente, él ya no contaba con vida. Mi hija con el susto porque ella vio todo, me separó de Isaías. Me limpió la sangre. Había una moto que estaba estorbando. Charis le pidió ayuda a Brandon para quitarla. Fue en ese momento que Charis intenta reanimarlo. El tercer aniversario de Isaías se cumple este 30 de septiembre. Y aunque para Charis este instante parece que fue ayer, recordarlo ya no le hace tanto mal. Por fortuna, la actriz ha logrado superarlo. En esta entrevista, por supuesto, vemos que a Charis sí le sigue poniendo muy triste hablar de esto. Aún así, la actriz comentó que todo sucede por algo. Ahorita ella se siente muy orgullosa de haber contado con el último aliento del amor de su vida. En el momento en el que estaban sucediendo los hechos, la hija de Charis, Crystal Seed, estaba embarazada. Ella fue quien quitó a Charis del cuerpo, además de que la limpió. Para septiembre del 2018, Isaías Gómez quiso abrir un hotel boutique en Guanajuato. A la inauguración acudieron muchísimos amigos y familiares. Todos querían felicitarlo por este nuevo emprendimiento. El empresario estaba llegando a la casa Pedro Vargas, cuando de repente un hombre que iba en una motocicleta le dio al menos 5 veces con un instrumento para quitarle la vida. Después de este triste suceso, las autoridades confirmaron que habían agarrado a Héctor Francisco Jasso Altamirano, esposo de Eldemira Gómez, quien era hermana del empresario y expareja de Charis Seed, esto por presuntamente haber participado y ser cómplice del hecho. Sin embargo, después de un tiempo en las instalaciones de la policía, en 2019, Jasso fue declarado inocente. Fue absuelto de toda responsabilidad, aunque a él ya lo habían señalado como cómplice. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.